Este sábado 14 de enero se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del sistema de distribución de agua en el recinto El Progreso. Los señores concejales Víctor Mieles, Ramiro Flores y Alex Arévalo estuvieron presentes en la entrega del proyecto para este prestigioso recinto. El Consejo Municipal de Puerto Quito, la señora alcaldesa Narcisa Parga y su equipo de concejales, entregamos esta obra del sistema de agua potable a la Junta de Agua de la Comunidad, aquí en el recinto El Progreso. Queda esta obra entregada a usted. ¡Que viva El Progreso! Este proyecto tiene una inversión aproximada de $38,000 y beneficiará a 30 familias de la localidad. Así lo explica el vicealcalde del cantón, abogado Alex Arévalo. Este día 14 de enero ha sido un gusto para el Consejo Municipal, para la señora alcaldesa, los compañeros concejales Víctor Mieles, Ramiro Flores, quienes habla Alex Arévalo, que estamos aquí, entregar el sistema de agua potable del recinto El Progreso, que consiste prácticamente en un tanque de almacenamiento de agua, tanque tipo cisterna, y dos tanques de distribución. Aparte de eso, la línea de impulsión eléctrica, lo cual supera un monto de $38,000. Es así como este trabajo se entrega a la comunidad, en donde ha aportado el 80% el municipio de Puerto Quito, un 20% FEPIDEC, pero también la comunidad a base de mingas ha hecho realidad este sueño que por 4 años ha venido luchando. Por su parte, la comunidad se mostró complacida por la entrega de esta obra y agradeció la gestión de las autoridades municipales. Sí, me siento muy agradecida por el trabajo que se ha hecho aquí del agua y esperamos que no sea esta la última gestión que hagamos, que siempre nos estén apoyando y muchísimas gracias a la alcaldesa, a todos los que son del centro directivo del municipio y que sigan adelante. Bueno, por mi parte me siento muy agradecido, muy contento tanto aquí en nuestra comunidad como también con las autoridades que nos han apoyado para que se cristalice este proyecto tan deseado. Gracias, señor. Yo me siento muy bien con este día tan especial que Dios nos ha brindado el agua, que es un producto muy especial para nosotros, para toda la gente y la niñez. Ya yo me agradezco al municipio, a la señora Narcisa Parga por toda esta obra que nos ha dado y nosotros vivimos bien agradecidos por eso. Todo El Progreso les agradece. Al finalizar la ceremonia, la comunidad compartió con las autoridades un almuerzo con platos típicos del sector. En los próximos días se socializará con los vecinos de la localidad la conformación de la Junta de Agua. Seguimos trabajando por el Puerto Quito que amamos.